Canviem de tema i ens anem a parlar d'un mètode d'alfabetització que es diu Yo Sí Puedo. Resulta que la seva creadora, cubana, doncs la setmana passada va rebre el Premi Mestres 68 a Catalunya i per tant aquests dies doncs, ens està visitant pel nostre país i també per donar a conèixer aquest mètode d'alfabetització que diu Yo Sí Puedo. Ella és Leonela Relis Díaz. Hola, què tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Que val a dir doncs, que és doctora en ciències pedagògiques. Bé, ¿en qué consiste este método de alfabetización que se puso por primera vez en marcha en Cuba en el año 61? ¿Recuerdo bien? Bueno, primero que todo, dar las gracias por esta intervención y esta oportunidad de comunicarnos con el pueblo de Girona, con el pueblo de Cataluña, y decirles que nuestro país está muy agradecido por todas las atenciones que hemos recibido. El premio ha sido algo extraordinario que nos ha estimulado mucho para esta labor internacionalista y solidaria que hacemos. ¿En qué consiste el Yo Sí Puedo? El Yo Sí Puedo es un programa de alfabetización creado en Cuba para el mundo. Es un programa que surgió en el año 2001 y que ya se ha ido desarrollando constantemente. Nosotros en Cuba tuvimos una campaña de alfabetización en el año 1961 y allí aplicamos otro método. Sin embargo, los principios de nuestro programa de alfabetización cubano están presentes en el Yo Sí Puedo. El Yo Sí Puedo es un programa audiovisual concebido en 65 clases televisivas que cuenta con una cartilla, un manual y se apoya en el trabajo de facilitadores y personas preparadas para hacer esta labor. Es un programa que se ha ido extendiendo desde el 2003, que se aplicó por primera vez en la República Bolivariana de Venezuela y hoy podemos decir que es un programa que se ha contextuado más de 11 veces en lengua hispana, en nuestra lengua castellana, se ha llevado el inglés, se ha llevado el francés, se ha llevado el portugués. Por lo tanto, se puede exportar. Esto es bueno, se puede exportar en diferentes países para que se vaya, vamos, compaginando un poco con la cultura, la manera de hacer de diferentes países, ¿verdad? Sí, muy bien tu palabra, pero quisiera referir que no lo exportamos. ¿Por qué no lo exportamos? Claro. Porque es un programa y un método creado en Cuba, pero luego ese programa y ese método se adecuan, se contextúan a las características histórico-concretas, lingüísticas, modales, culturales generales del país. Y finalmente el programa termina haciéndose por personas del propio país. Quiere decir que se crea un método, se crea un programa, pero posteriormente es un programa de todos. ¿Para quién va dirigido el programa? ¿Quién es la persona beneficiaria de este método? Bueno, las personas beneficiarias son aquellas que no saben leer ni escribir. Son personas analfabetas y que requieren del conocimiento de la lectoescritura. A ellos va dirigido el programa. Pero el programa y el método van mucho más allá de enseñar a leer y escribir. Persiguen el objetivo de transformar valores, de transformar conductas, de contribuir a que ese hombre comprenda su entorno y su modo de vida para transformarlo. Es para adultos. Es para jóvenes y adultos. Claro. ¿Nos podría explicar algún caso, algún ejemplo de una persona que él mismo dijera, porque el título es bastante prometedor, yo sí puedo? Una persona que dijera, no, no, es que yo no puedo, yo no sé nada de nada y cómo me voy a poner a aprender. ¿Algún ejemplo que usted, no sé, le hubiera sorprendido? Sí, cómo no. Tenemos muchísimos ejemplos en este sentido.
En primer lugar, las personas que no saben leer y escribir, que nosotros les decimos participantes en el programa, son personas que tienen muy baja autoestima. Y generalmente creen que no pueden, o les han dicho que no pueden aprender, que no tienen posibilidades. Esa es la intención del nombre. Yo sí puedo elevar esa autoestima y contribuir de forma personológica a que cada ser humano, si tiene voluntad, sepa que puede aprender. Entonces, por ejemplo, recuerdo casos que me han marcado mucho. En la República de Haití, que es un lugar donde hemos trabajado fuertemente, porque el índice de analfabetismo es muy elevado, más del 50%, conocí a un hombre que llamamos, o que se llamaba, Lugier Kouakou. Kouakou era un hombre de 64 años y nos pidió que si entendíamos que él podía aprender a leer y escribir, y le dijimos, sí, cómo no, tú sí puedes, puedes lograrlo. Y Kouakou aprendió a leer y escribir, pero el día que le entregamos el lápiz para escribir, tanto es el analfabetismo, o era el analfabetismo, que Kouakou apoyó la goma de su lápiz y no sabía por dónde estaba el grafito. Y estamos hablando de un hombre que vivió en este siglo XXI. Te digo vivió porque después que aprendió, cuando fuimos a entregarle el diploma de alfabetizado, ya había muerto. Entonces Kouakou ha quedado en mi corazón para toda la vida. De hecho, su apellido Kouakou significa corazón. Ah, fíjate. Entonces, bueno, quedó en mi corazón para siempre este hombre. Conocí a otro hombre de 102 años en Venezuela, que briseño de apellido, y decía, yo sí puedo aprender, pero solo quiero aprender mi nombre y mi apellido. Quiero saber cómo se escribe Antonio antes de morir. Y tanta fue su voluntad que lo aprendió. Conocimos a otra mujer, Aura González, venezolana también, que nos dijo, yo no sé leer ni escribir, pero tampoco rezo, no cuento en ninguna parte, porque era colombiana, había emigrado hacia Venezuela, pero no tenía una identidad de ningún país. Entonces esta mujer, cuando le preguntamos, ¿por qué quieres aprender a leer y escribir?, lo que me dijo fue, quiero leer la Constitución. Quiero saber cuáles son mis derechos y también quiero saber cuáles son mis deberes. Es decir, que en el contacto directo con estas personas hemos visto que el título es precisamente el nombre propulsor de la esperanza, del optimismo, de llegar y poniendo toda la voluntad, sí se puede lograr. ¿Pero cómo se logra? O sea, usted dijo que eran por métodos audiovisuales, por ejemplo. ¿Cómo se logra? Bueno, es que el método audiovisual es un método esencialmente alfanumérico. Parte de lo que él conoce, que es el número, previo estudio, por supuesto, asociado con las letras. Y por asociación de lo más sencillo a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido, vamos logrando ese aprendizaje. Quiere decir que las 27 letras, grafías o fonemas del idioma español en el método están organizadas en correspondencia con la frecuencia de uso en nuestra lengua. Por tanto, digamos a la letra L le hemos asignado el número 6, pero no se la hemos asignado por casualidad, sino por estudio, porque es una letra muy frecuente en español, la R, el 7, y así hemos ido organizando el abecedario, no como está establecido por la Real Academia de la Lengua Española. Cada día se da una clase televisiva, él posee una cartilla muy pequeña, porque los problemas económicos están muy fuertes, y el papel también es muy necesario, es muy pequeña, pero en las clases televisivas están todos los ejercicios que él debe hacer. Entonces, hay una complementación entre la clase televisiva
y su cartilla. Y hay un mediador entre la televisión y el aprendizaje, que es un facilitador, que es una persona que generalmente, voluntariamente, quiere enseñar, quiere ayudar a su pueblo. Y ese es el sistema, grosso modo, por supuesto. Sí, sí. Cuando uno va de vacaciones o de turismo o de viaje a Cuba, hay una cosa que sorprende mucho a mucha gente de aquí, de nuestro país occidental. ¿Qué ves? Mucha gente corriente que a veces no tiene demasiado dinero, pero tiene un nivel cultural que es, vamos, de impresión, que aquí mucha gente no tiene ni con una estructura social bien puesta. ¿Cuál es la clave? Pues de que Cuba tenga este nivel cultural en toda la gente, corriente, normal y corriente. Bueno, la clave es que en el centro del desarrollo de nuestro país están los seres humanos. Primero los seres humanos y después todo lo demás. ¿Y qué quiere decir poner a los seres humanos en el centro de la sociedad? Quiere decir que ese hombre, sus necesidades esenciales estén garantizadas. Desde el año 59, nuestro país, al triunfo de la revolución, transformó todo el sistema educativo. Realizó una gran campaña y siempre decimos que la epopeya más grande que ha hecho Cuba fue la campaña nacional de alfabetización, donde logramos reducir el analfabetismo de un 28,3 general a un 3,9. Por tanto, en mi país no hay una sola persona que no sepa leer y escribir. Pero no solo eso, inmediatamente se creó un sistema educativo para los niños, para los jóvenes y para los adultos para continuar estudiando, porque la alfabetización no es suficiente si no se prepara para toda la vida, si no se educa para toda la vida. Por tanto, en nuestro país hay escaseces, hay necesidades, hay dificultades económicas, fundamentalmente dadas por un bloqueo que estamos sosteniendo hace más de 50 años del país más cercano, de los Estados Unidos, pero hemos sido resistentes y hemos cuidado dos cosas, la salud y la educación. Eso es general para el pueblo. En mi país, a las 7 de la mañana, todos nuestros niños van calzados, vestidos hacia la escuela. Y a las 4:20 estás viendo regresar a todos los niños de su escuela. Porque la educación es como un árbol. Tú siembras una semilla y se abren muchas ramas. Y el árbol es frondoso cuando hay educación. Y es por esta razón que te podemos asegurar que nuestro pueblo es culto, porque para ser libre, verdaderamente libre, se requiere de cultura y se requiere de educación. En los últimos tiempos hemos visto que Raúl Castro ha empezado a dar un poco de base al nuevo gobierno, ¿verdad? Se dice que dentro de las casas familiares hay alguna disputa entre abuelos y nietos. ¿Por qué? Porque los abuelos, evidentemente, vivieron y se formaron con la revolución, y los nietos, pues a veces se dice que la isla les queda chiquita. ¿Cómo ve el gobierno actual, pues llevado por Raúl Castro? Bueno, mira, primero decirte que mi pueblo, todo mi pueblo, o gran parte de mi pueblo, para no ser absoluta, es muy fidelista. Nosotros amamos entrañablemente a Fidel porque es un hombre lleno de optimismo y lleno sobre todo de humanismo. Luego de las cuestiones etarias y de salud del comandante, bueno, tenemos un nuevo presidente, su hermano y una persona muy querida por el pueblo también, nuestro querido Raúl,
Raúl Castro, por supuesto. Raúl ha traído al país movimientos, cambios necesarios, porque estamos en nuevos tiempos, en nuevas épocas, y creo que la educación, el desarrollo de un país y todo, tiene que tener cambios, transformaciones y adaptarse a las condiciones concretas, no solo del país, sino del mundo. La política que ha seguido el compañero Raúl ha sido una política continuadora de la de Fidel, pero con los cambios necesarios, como son a partir de nuestra asamblea y de nuestro partido, permitir la emigración, que exista un conocimiento hacia el exterior que no existía anteriormente, y a partir del 14 de enero, bueno, esa ley será aprobada. Y otros cambios más, porque el pueblo cubano debe aprender mucho de economía para poderse desarrollar. Y eso es lo que está haciendo Raúl, es lo que está haciendo nuestra asamblea y es lo que está haciendo el partido, poniéndonos a tono. Entonces el pueblo, por supuesto, en esa diversidad que existe en cualquier sociedad, en esta también existe, por supuesto, en esa heterogeneidad, en esa diversidad, ¿qué están buscando nuestros gobiernos y partidos? Unidad en esa diversidad, con el mayor respeto, por supuesto, porque hay que respetar las ideas de las personas, sobre todo sobre la base de la concientización y del conocimiento. En nuestros hogares, que también reciben la influencia de la sociedad y de sus cambios, por supuesto, se dan los problemas generacionales. El niño no puede pensar exactamente como pienso yo, que ya soy una abuela. Él piensa diferente, por suerte, porque el joven es revolucionario, es cambiador, es transformador, y nuestra labor es hacer que comprendan cómo está el mundo, cómo está este mundo dividido, donde hay tantas inequidades, donde hay tantas injusticias sociales, donde a veces lo esencial se pierde, como es la vivienda, como es el alimento. Justamente ahora estábamos hablando justamente de eso con el director de Caritas Diocesana, que nos explicaba la grave situación que pasan muchas familias aquí. Por supuesto, y eso es lo que estamos buscando, que se mantenga justicia social, que se mantenga la equidad, mejorando nuestra economía también. Y eso es lo que hace nuestro presidente, recibe mayoritariamente el apoyo del pueblo, pero al ser una sociedad es heterogénea, es diversa, y la labor de las personas que sí tenemos una experiencia y que hemos vivido una etapa anterior a la revolución, donde sabemos que esto que estamos viendo aquí hoy era lo que sucedía, debemos concientizar a nuestros jóvenes para que lo comprendan. Y dentro de poco tendrán la posibilidad de verlo, y cuando lo vean comprenderán la justicia social del sistema y de lo que defendemos, que es un sistema social de todos y para todos. Y los problemas que se están dando no son más que gracias a las injusticias sociales, desgraciadamente. Bé, hem convidat a Leonela Relis Díaz, doncs, que és doctora en Ciències Pedagògiques, doncs, perquè a partir de ser creadora del mètode Yo Sí Puedo ha guanyat aquests dies el Premi Mestres 68, i per això està voltant per Catalunya aquests dies, doncs, per fer-nos també una mica de visita i explicar-nos en què consisteix el seu mètode. ¿Le gustó Girona de momento? ¿Le está gustando Girona? No, no, esa palabrita es muy pequeña. Ah, genial. He llegado a adorar Girona, un pueblo maravilloso, lindo, afectuoso, lleno de un calor humano extraordinario, y realmente gustar o bonito, creo que son palabras muy pequeñas. Yo estoy muy agradecida, y no en mi nombre, sino en el nombre de mi país,
de todos los que han hecho posible este premio y de la universidad, de los amigos del Casal, de amigos maravillosos que he tenido a mi lado muy cerca y que ya son mi familia. Entonces, Cuba lo único que sabe es agradecer, agradecer este gesto tan hermoso y desearles muchos éxitos aquí en su sociedad y que sean capaces de transformarla en una sociedad muchísimo más justa y más hermosa. Esperemos. Nosotros también le agradecemos mucho que haya venido a nuestro programa a explicárnoslo. Muchas gracias. Gracias a ti, eres muy linda, muy amable. No se vaya que me tengo que despedir de la gente y ahora, nos vamos todos. Doncs bé, acabem aquesta entrevista, però avui acabem també el programa d'una manera una mica especial, amb imatges de com han anat aquests dies amb la Fira del Pa i la Xocolata de Sant Gregori, que va ser ahir mateix diumenge, on va congregar a desenes i desenes de persones per participar de les seves activitats i per passejar també i disfrutar d'aquest pa i xocolata que ens agrada a tot. Ho deixem aquí, però hi tornem demà mateix.